Día 18. Mira una película. Te reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. ¿Te gusta ver películas? ¿Qué tipo de películas te gusta ver? ¿De terror? ¿Románticas? ¿De suspenso? ¿Ficción? ¿O de humor? ¿Eres de las personas que aparta tiempo para ver películas antes de dormir? ¿O esperas tener un día específico para ver películas? ¿Te das tiempo para ir al cine? ¿O para compartir películas con tu familia? ¿O te gusta ver películas solo o sola? Te invito a que te observes, que de manera consciente mires una película. Puede ser nueva o quizás tu película favorita. Y que aprecies cómo se mueven tus emociones en la película. Y de esa manera aprendas a conocerte. Me ha pasado que he visto películas de forma consciente y me veo súper sonreída. Es más, paso a veces hasta los 2 minutos del ejercicio de empoderamiento, no sé si lo conocen, que consiste en ayudar a bajar los niveles de cortisol y subirlo de testosterona, y uno coloca una pose de el héroe que a uno le encanta, sonreído por 2 minutos y baja los niveles de cortisol y suben los de testosterona. Y es una manera también de generar dopamina en nuestro cuerpo. Y resulta que me he encontrado por más de 2 minutos con una tremenda sonrisa por lo que estoy viendo. Y digo, wow, qué maravilloso es ver la película observándome. Y se puede, no te pierdes ningún detalle de la película. Sencillamente estás como que en algún momento haces tu chequeo, te revisas y te encuentras cómo estás. Y he pasado de la risa al llanto. En el audio de la música, donde los mandé a escuchar música, el día de reto número 6, yo les decía que la música alguna vez había sido mi psicólogo. Pues, ver películas también ayuda a traer recuerdos, a traer situaciones personales que ves en el espejo de las relaciones, a través de la película, cual obra de teatro. Lo importante es que si existe algún movimiento en nosotros, no pasa nada, porque la vida en sí está cargada de eso, de recuerdos positivos, algunos no tan positivos, de momentos de alegría y de tristeza, pero siempre tengo el poder de elegir qué hacer, y siempre elijo lo positivo, lo bonito, lo guardo, y de lo que no es tanto, pues tomo el aprendizaje. La lección, a veces decimos, son lecciones que aprender. Bueno, tomo el aprendizaje y lo guardo. Y lo demás, le doy las gracias. Las gracias, gracias, gracias por salir a la luz, y lo suelto. Somos seres humanos llenos de emociones.
de sentimientos. Y cada uno forma parte de nuestra vida. Y tenemos que integrar. Integrarlo todo. Nuestros días claros con nuestros días oscuros. Y te aseguro que si estás aquí y ahora escuchando este audio, es porque todo lo que has vivido, toda tu trayectoria de vida, ha hecho el gran ser humano que eres hoy y vas construyendo la mejor versión de ti. Gracias, gracias, gracias por estar aquí y ahora. Les abrazo.